Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado. Pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño, tengo que cogerlo. Tengo que vendarme esta herida. Ah.
Estas hojas deberían contener la hemorragia. Necesito algo para vendarme. Abandonada. ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Más ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Tengo que pasar por donde el oso. Esas setas son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Necesito descansar. ¡Qué frío! No puedo más. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares.
que seas mi padre. No te pares. Vamos, los tenemos. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Atrapadla! Hemos visto otro campamento con un fuego reciente. No pueden estar lejos. Cambio. Mando, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido, pero parece que se han replegado. Objetivo primario: dar con el equipo de reconocimiento. Estaban replegando. Era una treta. Probemos los arbustos. ¡La tengo! ¡Oh! A todos los equipos, abrid los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos.
sigue caída. Esperad interferencias en todas las transmisiones. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Konstantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más, es la verdad. Antes estaba acabado y la Trinidad nos ha recompuesto. Ha dado un propósito. Al equipo perdido. Ese sigue siendo el objetivo principal. Estad alerta. Sigue ahí.
Demasiado estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera. El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen, y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo, pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil. Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad, o les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo.
¡Joder! El profeta fugitivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte. Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la Trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la Tierra y acabar con sus herejías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas, como si hubiese nacido para ello. Va a estar muy fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece artesanía mongola. Era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Especie de pasaporte. El que fuera su dueño hablaría con la autoridad del Imperio Mongol. Dice: por el poder del cielo eterno, una orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de una ofensa. Necesitaré madera para encender este fuego. ¿De guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Es mongol, pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Ahí arriba debe de haber algo.
Puedo conseguirlo. Creo. María Adula está atrapado. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas. Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada. Pero primero, debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabezadita. Tengo que romper el hielo de algún modo. Funcionado. Esa vasija. Por aquí tiene que haber algún modo de moverla. Voy a tener que calcular bien. ¡Ah!
Hecho. Ahora a ver qué encontramos ahí arriba. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte, aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Un broche bizantino. El esmaltado es precioso. Este retrato está desfigurado. Parece que representaba al profeta. Habrán tenido que ocultar su fe. Ha!
ha atravesado las tierras de la Rus. No puedo evitar sentir que se está burlando de mí, que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno, como esperaba. Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyar. El profeta habló aquí, y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento. Dormí a la orilla del lago, donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta intentó matarme mientras daba una cabezada. Le impuse un castigo ejemplarizante y ahora la gente me mira con malos ojos. E incluso me escupen cuando paso a su lado. Tengo que seguir adelante. Su mal se propaga. No soy tu enemigo. Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Así que hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto.